Hey, ¿qué tranza, gente? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí, Rubicho. Bienvenidos, señores, a este nuevo video en el cual les voy a explicar o a resumir, mejor dicho, toda la información que ha salido estos últimos días respecto al nuevo mapa de zombies que va a salir el día de mañana, 12 de julio del 2016. God of Krovi. Han pasado muchas cosas en los últimos días y voy a ir por ellas en orden. Primero, el DLC ya puede ser precargado al menos en el continente de América con un peso de 7.6 GB y según la PlayStation Store, este va a poder ser jugado a las 11 p.m. hora México Centro, lo cual es un poco antes de la medianoche, o en pocas palabras, no el 12, sino el 11, este mismo día. Les voy a dejar una cuenta regresiva que es exactamente la misma que están viendo en pantalla ahora mismo, para que no importa de qué zona sean o qué hora sea en su país, siempre sea la misma hora que indica la PlayStation Store, porque se supone que a esta hora ya lo podremos jugar. También, si es que borran y vuelven a descargar el tema de God of Krovi en la PlayStation Store, van a recibir el tema como mejorado con música de fondo y efectos de sonido también. También el día de hoy salió una nueva actualización para Black Ops 3, que es la actualización 1.13, la cual pesa poco más de 1 giga. Con esta actualización también vienen los trofeos de este DLC, que como siempre son trofeos referente a zombies. Hay uno oculto que hace referencia al Easter Egg, claramente va a ser conseguir el arma de Nikolai. Pero además tenemos todos los demás que, bueno, nos explican de un par de mecánicas que va a haber en el mapa y vamos a verlos uno por uno. Primero, empuña el puño de hierro. Empuña el guante de Siegfried en God of Krovi. Bueno, en el tráiler ya vimos este guante en acción, es como que un guante que nos permite impulsarnos hacia adelante y matar a los zombies que tenemos enfrente. La cosa simplemente va a ser qué tenemos que hacer para conseguirlo. Después, contrarreloj. Completa la ronda 20 contrarreloj en God of Krovi. Quiero pensar que esto va a ser como algún tipo de reto, tal vez una clase de gameplay alterno, donde tenemos que jugar contra el tiempo, donde va a haber cierto tiempo para que terminemos las rondas, tal vez 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, conforme vaya subiendo, y tenemos que hacerlo antes de que se acabe el tiempo, y si llegamos a la ronda 20 podemos conseguir esto. Pero como les digo, no sé si es un modo de juego alterno o si es como un reto dentro del mismo mapa como tal, sin seleccionarlo previamente. El que sigue, Volando Boy. Monta un dragón en God of Krovi. Este, al igual que el del guante, se explica a sí mismo. La única cosa importante es cómo vamos a hacerle para montar en dragón. Siguiente, ni un centímetro. Completa un evento de bloqueo en God of Krovi. Al parecer, cada cierto tiempo, cada ciertas rondas, va a haber un evento de bloqueo, como le llama este trofeo, que posiblemente es que estamos en una zona y que nos van a encerrar en esa zona y tenemos que sobrevivir ahí sin morir hasta que tal vez la ronda acabe o el tiempo pase y podamos superar este evento de bloqueo. Siguiente, Venganza Victoriosa, que es un pequeño easter egg a Víctor Reznov, por eso Victoriosa tiene una K, el cual dice: completa todas las pruebas en solitario en una partida de zombies en God of Krovi. Estas pruebas al parecer van a ser exactamente iguales que las que tuvimos tal vez o en Origins o en Zetsubou no Shima, pruebas que nos dan a jugadores individualmente, tal vez unas 3 pruebas que tenemos que completar: matar a zombies de headshot, abrir ciertas puertas, no sé, utilizar las mecánicas del mapa para que nos den ciertos premios y también poder conseguir este trofeo. Vaporizados, use rayo de Gigant para matar a 20 zombies de una vez en God of Krovi. Gigant muy posiblemente es la máquina en la cual Nikolai 1.0 está montado en la cinemática inicial, que todavía no hablamos de eso, vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero tenemos que montarnos en ella y matar a zombies con el rayo. Misión ardiente, mata a 8 zombies con un solo ataque de dragón en God of Krovi, lo cual nos confirma que una vez que estemos en el dragón podemos usar sus ataques, y este trofeo nos lo dan cuando matemos a 8 zombies con un solo lanzallamas, por así decirlo. Por los aires, mata a 10 zombies a la vez con la guarda de Fafnir en God of Krovi. No sé si la guarda de Fafnir sea el nombre del nuevo escudo, ya que Fafnir es un dragón en la mitología nórdica, así que posiblemente es un objeto relacionado con dragones, pero el matar a 10 zombies a la vez y que se llame por los aires es lo que me cuesta un poco de trabajo conectar con el escudo, pero bueno, ya sabremos una vez que salga el mapa. Y por último, Zombie Pulta, lanza a 10 zombies por los aires a la vez en God of Krovi, y esto, bueno, es con la trampa que es como que el piso se levanta y manda a los zombies a volar. Entonces, esos son los trofeos, señores. ¿Qué más? También el día de hoy salió la cinemática inicial de God of Krovi. Yo creo que es de las mejores cinemáticas, si no es que la mejor que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque pone muchas cosas épicas, desde cómo llegan los personajes al mapa, la canción que se usa. Vemos a Peter McCain, vemos por primera vez a Peter McCain después de su aparición en Shinonuma. Que vemos al mapa, vemos a Nikolai 1.0 montado en este tipo de robot Megazord gigante, que es lo que les digo que posiblemente es Gigant, y el hecho de que estemos aquí y que los zombies tengan ojos rojos, muy posiblemente significa que estamos como en un Mob the Dead, pero en vez de controlar al protagonista del purgatorio, que en Mob the Dead era el caso de Whistle,
y en este caso es Nikolai, ahora estamos viendo como que todo desde afuera. Así que si realmente va a ser algo muy similar a Mob the Dead, me interesa mucho saber cómo es que van a manejar los ciclos. Así como en Mob the Dead, una vez que moría Whistle, se repetía el ciclo. Aquí no sé si vaya a ser algo similar, pero ya que nosotros no somos el protagonista, por así decirlo, si también nos vaya a afectar o si lo vayamos a ver de la misma forma. Les voy a dejar el link también de la cinemática inicial aquí abajo. También como dato extra, anunciaron que van a sacar un cómic de zombies, y este va a ser revelado en la Comic Con de San Diego próximamente. Y ya por último, solo me queda avisarles que el día de hoy voy a hacer un stream, tanto esperando el DLC como haciendo el primer intento. El stream posiblemente va a iniciar a las 10 u 11 de la noche, hora México Centro. Les pido que si les interesa estén atentos en mis redes sociales, principalmente en Twitter, ya que como les digo, vamos a estar esperando el DLC y después vamos a grabar en vivo el primer intento. Así que bueno, sería todo por este video, señores. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido la información que les di. Muchas gracias por ver, señores. Cuídense mucho. Nos vemos en el stream de en la noche. Adiós. Gracias por llegar hasta el final de este video, personita. No te olvides de seguirme en mi Twitter y Facebook, ambos son YugerWicho, de suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho, y de visitar G2A para conseguir juegos de todas las consolas al mejor precio.